tiene que llevar a cabo. Y yo creo que no hay ninguna postura más allá de lo que la propia Federación Internacional ha mostrado. Así que pues tiene todo el derecho de seguir peleando y pues la muestra es que está ahí, será peleadora por el oro en 2 días. ¿Acudirás a la final de marzo? ¿Mande? ¿Acudirás a la final? Sí, claro, sí, claro. La verdad que es una apuesta y un momento que nos hace muy felices después de todo lo que se trabajó y se apoyó para que pues ellos llegaran hasta este momento. Oye, ¿en lo que significa tener una mexicana en la semifinal de los 400? Pues bien, la verdad que bien, se vio bien Paola en la carrera. Vamos a ver cómo le va en la siguiente ronda. No está fácil, corrieron muy, muy rápido. La verdad yo estaba sorprendida de ver cómo se hizo la primera etapa eliminatoria con marcas muy, muy, muy rápidas, incluso debajo de los 50 segundos, lo cual vislumbra que puede ser una final que toque los 48 bajos de los 400 metros y pues no va a ser fácil pasar a la siguiente fase. Tendría que correr prácticamente su mejor marca y un poquito más para poder estar en esa franja, pero yo veo complicado. Creo que vamos a tener una eliminatoria de varias corredoras en los 49 muy bajos, incluso alguna en 48, pero bueno, así es el atletismo y vamos a apoyarla para que logre su mejor marca. ¿Y qué? Una pregunta obligada. ¿Qué recuerdos de 2003 de ver ahora el Stade de France con una pista como lila, como color morada, a la que tú corriste, de donde fue campeona mundial? Stade de France sigue siendo el Stade de Francia. Pues uno, se volvió también parte icónica de los colores de los Juegos Olímpicos, este nuevo color, pero pues siempre la emoción de regresar a este estadio, ¿no? El estadio donde me convertí en campeona mundial y pues que sigue grabado como si fuera ayer, ¿no? Son 21 años ya de este momento, pero pues siempre gustosa de volver a pisarlo y de volver a estar ahí y vibrar. Yo estuve viendo las competencias estos días por la tele y pues solamente de verlo me emociona. Pues el día que regrese, yo creo que mañana estaré por allá, pues será un momento emotivo de volver a estar dentro del estadio. Muchas gracias.